Aquí reunidos en torno a Jesús. Él es nuestro descanso. Él es el alimento que nos sacia. Él da acierto a las obras de nuestras manos. No es nuestro esfuerzo lo que nos dará tranquilidad, sino la confianza en el Señor que nos ayuda y nos libera. El Señor que derrama siempre su bondad sobre quienes le suplican. La liturgia de la palabra de este día enseña que los bienes no dan la seguridad ni la salvación, pues solo son medios para vivir y convivir, pero nunca un fin por sí mismos. Por favor, recuerde apagar su celular. Nos ponemos de pie. Recibimos al Padre que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía. Su nombre, vine a la
cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Sus manos, esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenos días, estamos llegando ya al final de mes y hoy celebramos en la compañía de Jesús a nuestro fundador, San Ignacio de Loyola. Vaya el afectuoso y cordial saludo a mis hermanos en la compañía de Jesús, a los que están en Centroamérica, a los que están fuera de estas latitudes. Las intenciones para esta Eucaristía son las siguientes. Pedimos por la salud de las familias Sánchez Azurdia, Sánchez Paniagua, García Grosjean, García Pérez, Sierra Grosjean, Pais Díaz, Pérez Hernández, Morán Castro, Pérez García, Solórzano Vega, Abadía Castellanos, Mexicano, Morán Durán. Por el cumpleaños de Pablo García y Carlos Eduardo Leal. Descansa en las manos de Dios y estaría de cumpleaños Carmen Castro. Dios mío, dígnate librarme, Señor, date prisa en socorrerme, que tú eres mi auxilio y mi liberación, Señor, no tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con cada uno de ustedes. Y hoy, día del Señor, es bueno una enjabonadita de corazón. Sacar las telas de arañas y toda la basura que hay por ahí, que llamamos pecado. Pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor, rico en misericordia, perdone nuestras culpas y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad.
ten piedad de mí, Cristo, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos. Derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como Guía. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a escuchar esta primera lectura, un fragmento de un autor del siglo III antes de Cristo. Parece que sea algo pesimista, pero de hecho lo que ocurre es que ha descubierto lo esencial. La sabiduría no consiste en saber muchas cosas, sino en conocer las fundamentales. Con la profundidad del maestro, el Eclesiastés amonesta a los creyentes. Aunque los bienes pueden ayudar, nunca darán la salvación. Ayudan a ver la providencia de Dios, pero también pueden volverse trampa y tumba para la fe. Lectura del libro del Eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas, de noche no descansa. ¿No es también eso vana ilusión? Palabra de Dios. Señor, ten compasión de nosotros. Señor, ten compasión de nosotros. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciéndoles a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día, que ya pasó, como una breve noche. Señor, ten compasión de nosotros. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta por la mañana y florece por la mañana, y por la tarde se marchita y se seca. Enséñanos a ver la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Ahora con atención lo que San Pablo enseña a los cristianos. La grandeza no está en las pasiones o en las cosas, sino en los valores y en la virtud. Las cosas nos atraen, pero pueden también ahogar y alejar a los creyentes de lo fundamental y definitivo. El más acá no es malo, pero es solo una puerta que lleva al más allá. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosas justamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes,
la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan engañándose unos a otros, despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Aclamemos a Jesús y alabémoslo con nuestro canto. Hoy su palabra nos advertirá de que ser rico ante Dios no tiene que ver con acumular propiedades y dinero. La acumulación de bienes puede destruir la esperanza a quien quiere involucrarle en el reparto de los bienes. Jesús responde que su misión no es distribuirlos, acción realizada por el Padre en el principio, sino salvar de la ambición y preocupación que ellos generan. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿Qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Cuando escucho estas lecturas, me doy cuenta que algo llamativo de la predicación de Jesús es quizás la lucidez con que ha sabido desenmascarar todo el poder alienante y deshumanizador que puede encerrar el tema de las riquezas. A esas riquezas fue las que renunció Ignacio de Loyola, siendo un joven, para dedicarse al seguimiento de Cristo.
La visión de Jesús no es la de un moralista que se preocupa de saber cómo adquirimos nuestros bienes y cómo los usamos. El riesgo de quien vive disfrutando de sus riquezas es olvidar su condición de hijo de un Dios, padre y de hermano de todas las personas. De ahí el grito de alerta de Jesús: no se puede servir a Dios y al dinero. No puede un hombre ser fiel a un Dios Padre que busca la justicia, la solidaridad y la fraternidad de todos los hombres y al mismo tiempo vivir pendiente de sus bienes y riquezas. El dinero puede dar poder. El dinero puede dar fama, prestigio, seguridad, bienestar. Pero en la medida en que esclaviza a la persona, la cierra a Dios Padre, la hace olvidar su condición de hombre y hermano y la lleva a romper la solidaridad con los otros. Dios no puede reinar en la vida de una persona dominada por el dinero. La raíz profunda está en que las riquezas despiertan en nosotros la necesidad insaciable de tener siempre más. Y entonces crece en la persona la necesidad de acumular, capitalizar y poseer siempre más y más. Jesús considera como una verdadera locura, insensatez y alienación la vida de aquellos terratenientes de Palestina, obsesionados por almacenar sus cosechas en graneros cada vez más grandes. Y entonces eso es lo que refiere el Evangelio de hoy. Es una verdadera tontería consagrar todas las energías, la imaginación, el tiempo y los mejores esfuerzos a adquirir y conservar nuestras propias riquezas. Cuando al final de la vida Dios se acerca al rico para recoger su vida, se pone de manifiesto que la ha malgastado. Su vida carece de sinsentido, de contenido y de valor. Por eso, necio, así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Un día, el pensamiento cristiano descubrirá con una claridad que quizás hoy no nos resulta tan diáfana la profunda contradicción que existe entre el espíritu que anima el capitalismo y el espíritu que anima el proyecto de vida intentado y querido por Jesús. Y esta contradicción no se resuelve ni con la profesión de fe de quienes viven con espíritu capitalista, ni con toda la beneficencia que puedan hacer con sus ganancias. Una fábula sencilla voy a contar en este momento. Cuentan que en una ocasión murió el señor más rico y conocido de todo el mundo. Y al llegar al cielo vio una gran cantidad de castillos y palacios. Se preguntaba en cuál de ellos iba a vivir. Quizás en aquel que tiene 6 torres o en este otro que tiene techos de oro. Al ver a un ángel le dijo: angelito, sin duda que aquel que tiene 6 torres es el mío. Pues como yo fui el hombre más famoso y rico de la tierra, ese debe ser el lugar donde voy a vivir aquí en la eternidad. Además, con todo mi dinero lo podía haber construido aquí en el cielo. Sin embargo, el angelito le dijo: lamento defraudarte, chiquito, pero tu sitio es en aquel fondo. Esa casita con 4 palos a punto de caerse, pues es, y eso fue lo único que pudimos construir con las cosas que atesoraste para el cielo. Pongámonos por un momento en el lugar de este señor, solo para pensar, ¿cuántas veces nosotros también atesoramos para la tierra y no para el cielo? Nos confiamos en el éxito de un examen, nos confiamos en el éxito de un negocio, en la compra o venta de algún objeto. Preguntémonos, ¿cuántas veces ante un bienestar humano, en lugar de acercarnos más a Dios, nos hemos alejado? ¿Por qué en ocasiones nos sucede que cuanto más bienes materiales
tenemos, sentimos menos necesidad de acudir a Dios. Y al contrario, cuando todo nos falla, cuando los amigos nos traicionan, cuando en el estudio, en el trabajo, las cosas caminan mal, cuando el dinero no alcanza para pagar el colegio de los hijos y cada cual ponga su situación personal como le venga en gana, es cuando parece que todos tenemos más necesidad de Dios. Esta es la lección que Cristo nos quiere dejar hoy. Que en las buenas y en las malas contemos con Dios. Con el que todo lo puede. Con el que nos ha creado por amor. Para hacernos felices en el amor a Él por encima de todo. El secreto del éxito en nuestra vida está en querer hacer lo que Dios quiere de nosotros. Pues Él solo quiere para nosotros lo mejor. Entre nosotros se ha extendido ampliamente la convicción de que lo importante para vivir intensamente es obtenerlo todo y ahora mismo. Una educación excesivamente permisiva, una falta casi total de autodisciplina, un ambiente social lleno de estímulos que empujan solo a ganar, gozar, gastar y disfrutar, el miedo a no vivir a tope, el deseo de no aparecer como fracasados o reprimidos, está llevando a no pocos a un estilo de vida donde la renuncia no tiene ya lugar alguno ni sentido. Sin embargo, son bastantes los que comienzan a constatar que no es ese el camino acertado para vivir en plenitud. Cuando sistemáticamente vamos satisfaciendo nuestros deseos de manera inmediata, no crecemos interiormente. La persona no acierta a saborear la satisfacción obtenida. El espíritu no se aquieta. Siempre surge un nuevo deseo más apremiante y excitante que el anterior. Se comienza entonces a vivir en tensión, sin saber ya cómo saciar apetencias, deseos y ambiciones nuevas. La existencia se convierte en una carrera donde lo único que llena es tener siempre y disfrutar más, con mayor intensidad. Pero lograda la satisfacción, llega de nuevo con frecuencia el vacío, el decaimiento, el aburrimiento o el estrés. Y de nuevo vuelta a empezar atrapados en una trampa que no tiene fin. Quizás esta experiencia pueda ayudar a entender mejor las palabras de Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Lo querramos o no, el ser humano no está hecho para quedar satisfecho con cualquier cosa. El hombre madura y crece como persona cuando sabe renunciar a la satisfacción inmediata y caprichosa de sus deseos en aras de una libertad, unos valores y una plenitud de vida más noble y más digna. Más aún, si uno quiere obtenerlo todo ahora, inmediatamente, a cualquier precio y de cualquier manera, corre el riesgo de perder definitivamente. La vida es más que esta vida. No basta pasarse esta vida exprimiéndola al máximo. Lo decisivo es vivir buscando una vida plena y eterna. La vida de una persona que vive solo para acumular, comer, beber y darse buena vida es, según la parábola de Jesús, una necedad. Y eso lo entendió muy bien Ignacio de Loyola. Renunció a sí mismo y buscó al Rey de Reyes, al Señor de la Eternidad, al Hijo de Dios. Pues que en esta fiesta de San Ignacio, en este día del Señor, podamos todos nosotros pedir la gracia de más amarlo y seguirlo, y que Él nos dé su amor y su gracia, que con eso nos basta. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y en este ambiente de oración fraterna, presentemos al Señor nuestras necesidades. Pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. A cada invocación respondemos. Mira a tu Hijo y escúchanos. Mira a tu Hijo y escúchanos. Para que a nadie le falte el pan de la palabra de Dios y el alimento de su cuerpo y sangre, oremos con fe. Mira a tu Hijo y escúchanos. Para que el pueblo de Dios se vea siempre acompañado por pastores que encarnen la misericordia y la bondad de Dios, oremos con fe. Mira a tu Hijo y escúchanos. Para que todos los esfuerzos por garantizar un orden de justicia, paz y convivencia lleguen a buen fin, oremos con fe. Mira a tu Hijo y escúchanos. Para que los misioneros, los teólogos, los catequistas y todos los que anuncian la palabra de Dios lo hagan con criterios evangélicos y no hagan acepción de personas, oremos con fe. Mira a tu Hijo y escúchanos. Para que los que son esclavos del vicio y del pecado se dejen transformar por la gracia y Cristo viva en sus corazones, oremos con fe. Mira a tu Hijo y escúchanos. Para que Jesús, el pan de la vida, sea el alimento de nuestra fe y la fuerza que nos impulse a ser solidarios, generosos y desinteresados, oremos con fe. Mira a tu Hijo y escúchanos. Concede, Señor, a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que se atreve a pedir con sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas.
las penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones, acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transfórmanos en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha.
Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestras iglesias de Centroamérica se renueven constantemente a la luz del Evangelio y encuentren siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia, entre nuestros obispos, sus presbíteros y diáconos, entre todos los obispos y el Papa Francisco. Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Atiende los deseos y súplicas de Pablo André García, Carlos Eduardo Leal, las familias Sánchez Azurdia, Sánchez Paniagua, García Grosjean, García Pérez, Sierra Grosjean, Pais Díaz, Pérez Hernández, Morán Castro, Pérez García, Solórzano Vega, Abadía Castellanos, Mexicano, Morán Durán, y de todos nosotros congregados en tu presencia. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. Recordamos a Carmen Castro, y cada uno de ustedes también tiene presente a familiares y amigos que descansan ya en las manos de Dios. Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola, San Judas Tadeo, Santa Teresa de Jesús y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Pueden darse el saludo de paz. Ten piedad de nosotros.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará sed, dice el Señor. Oremos. A quienes has renovado con el pan del cielo, protégelos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Podríamos rezar aquello de San Ignacio que nos enseñan en la compañía cuando entramos la primera vez de novicios. Tomá, Señor, y recibí toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento
y mi voluntad. De ti, Señor, todo lo he recibido, a ti todo lo devuelvo. Dispone de mí según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén. Y por supuesto que a la Virgen Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden continuar en paz. La Eucaristía ha terminado. Hoy es día muy grande en tu vida, un momento sagrado y solemne, expresar imposible sería lo que pasa dentro, lo que el alma siente, expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre. Un corazón se dio, se da, se dará para siempre. Más allá de la muerte, tu corona es de rosas y espinas que hoy adornan tu vida y tu frente. Expresar imposible sería lo que pasa dentro, lo que el alma siente. Expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre. Más brava y valiente, expresar imposible sería lo que pasa dentro, lo que el alma siente. Expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre.
Hoy es día muy grande en tu vida, un momento sagrado y solemne. Expresar imposible sería lo que pasa dentro, lo que el alma siente. Expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre. Un corazón se dio, se da, se dará para siempre. Más allá de la muerte, tu corona es de rosas y espinas que hoy adornan tu vida y tu frente. Expresar imposible sería lo que pasa dentro, lo que el alma siente. Expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre. Más brava y valiente. Expresar imposible sería lo que pasa dentro, lo que el alma siente. Expresar imposible sería el reír por dentro